Bien, bueno, seguimos entonces, hemos discutido un rato largo cómo aplicar el teorema de Kling y tratar de dar una descripción del lenguaje natural del lenguaje aceptado por este autómata. Y ahora vamos a terminar con la prueba y dar la definición formal de este autómata en función de la gramática. Entonces viene así la cosa. Estos son los elementos que ya habíamos recopilado de lo que estábamos trabajando. Tengo una gramática regular, las producciones son de estas dos formas, no hay otra forma posible. Teníamos la propiedad de que si, acá hay un typo, de que si de X voy a beta, de X hay una producción, a ver si lo podemos hacer bien a esto. Quiero corregir esto. Si hay una transición de una derivación de x a beta, ¿sí? Y beta tiene alguna variable, entonces beta tiene que tener una única variable y al final. Además, si de una variable x en la gramática regular derivo una palabra hecha de terminales, la única forma de haber logrado eso es antes haber derivado la palabra esa con una variable final y que haya una transición, una producción de la variable y a epsilon. Y acá tengo la definición para recordarnos de cómo es una transición compuesta de un NFA. Cuando acá arriba tenemos una cadena, entonces estoy hablando de la transición compuesta de NFA. Voy de un estado Q a Q' de un NFA vía la transición beta X, si solo si hay un estado intermedio, de manera que transito de Q a R consumiendo beta y de R a Q' consumiendo una X, y hay una transición. Entonces, el autómata asociado a la gramática libre de contexto va a ser el siguiente. Como estados, habíamos dicho que era el conjunto de variables. El alfabeto va a ser el del autómata, va a ser el alfabeto de terminal. El conjunto de estados finales, como tenemos ahí en la pizarra, van a ser las variables que derivan a epsilon. Y la transición delta G, le voy a llamar a la función de transición, está definida también como dejé en la pizarra. De X hay una transición a Y, si y solo si la producción, tenemos una producción en G de la forma X deriva a Y. Entonces esa es la definición de autómata. Y el resultado clave para obtener que los lenguajes son lo mismo es el siguiente. Hay una derivación según la gramática desde la variable X a la palabra alfa y, donde alfa es una palabra que está hecha solo de terminales, si solo si hay una transición de X del estado ahora X al estado Y en el autómata que consume alfa. Y es una demostración por inducción que la voy a hacer ahora más o menos rapidito. Un segundo. Bien. Entonces, voy a ir a la pizarra ahora. Primero voy a copiar el enunciado. Entonces quiero probar, lo voy a escribir el enunciado acá abajo. El enunciado me dice X deriva alfa y si solo si X, esto es como variable, y acá esto es como estado del autómata.
en el autómata que estoy definiendo, hay una transición compuesta del estado X al estado Y consumiendo al ese lema. Bien, y eso lo vamos a probar por inducción. Y entonces paso, dejo de presentar ahora y vamos a hacer la prueba de eso. Entonces prueba el lema. Y esto por inducción en la cadena. Bien. Entonces, epsilon. Voy a hacer el caso de epsilon. Entonces, ¿cuándo pasa que hay una producción de X a epsilon X? Que es lo mismo, hay una derivación, deriva de X a epsilon X, es decir, que de X derivo X. Y esto, la única manera de hacer esto, por la forma que tienen las gramáticas regulares, es, perdón, acá es I. Estaba spoileando porque ya vi el final de la historia, me estaba spoileando. Esto para epsilon, sí, solo sí, esto. Para epsilon. Entonces, esto de acá, la derivación de una variable a una variable, ya vimos que como la gramática es regular, la única manera que pase esto es que sea un caso de reflexividad. Sí, solo sí, x es igual a y. Y ahora, del otro lado, en el mundo, esto es en G. Y en el mundo del autómata, ¿cuándo pasa de que hay una transición de X, una transición compuesta de X a Y, consumiendo epsilon? Esto pasa, sí, solo si X es igual a Y. Porque es un NFA, este que definimos acá es un NFA que no tiene transiciones silenciosas. Y bueno, y acá tengo, esto es lo mismo que esto, esto es lo mismo que esto, esto es lo mismo que esto. Entonces probamos el caso base. Para alfa igual a epsilon, que haya una derivación según la gramática, es lo mismo que haya una transición en el autómata. Y ahora vamos al caso inductivo. Entonces, voy a probar una implicación ahora. Entonces, supongamos que de X, para una palabra un poco más larga, beta X, así le llamé, no, alfa A. De acá voy, hay una derivación ¿sí? Una derivación desde X, derivo en la gramática para una palabra no vacía, acá, seguido de una variable Y. Entonces, esto pasa sí, solo sí. Hay una variable intermedia por el lema que habíamos enunciado sin prueba antes. Sí, existe una Z variable y hay una producción que va de Z a alfa I, así es, bien. Hay una producción así, de manera que entonces ahora tengo de X se deriva primero alfa Z y de acá, de alfa Z, la Z la puedo
transformar en AI. Estamos bien. ¿Sí? Esto según G. Todo esto según G. Ahora, por la hipótesis inductiva, esto es lo mismo. La hipótesis inductiva es el enunciado del lema. Me dice que esto es lo mismo que hay en el autómata. Hay una transición ahora del estado X al estado Z, consumiendo alfa. Y de Z, esto de acá es la definición de la transición. La definición de la transición me dice que si hay una producción de la variable Z a el string AI, quiere decir que hay una transición A de Z a I. Eso por definición también es un sí solo sí. Y ahora, esto de acá es equivalente a que en el autómata voy de X a Z consumiendo alfa y después hago una transición ahí, quiere decir que hay una transición de X ahí. Esto implica, va, implica que hay una transición de X ahí compuesta que me consume alfa A. Que era lo que yo quería probar. ¿Sí? Y si uno se fija bien, de hecho es prácticamente, acá hay un implica porque está TZ, que no sé quién es. Pero si yo escribiera desde acá, esto es equivalente a que existe un Z que pase esto, y eso implica esto, y eso implica esto. O sea, como que esencialmente es una equivalencia de esto. Hay que escribir las dos, digamos, hay que escribir las dos, pero es una equivalencia. ¿Sí? Este, ahí lo tenemos a eso, al lemita este. Y finalmente, entonces, con este lema ya podemos demostrar el resultado final. Voy a presentar de nuevo. Bien, entonces tenemos el lema este, que lo voy a copiar en la próxima slide. ¿Sí? Entonces tenemos las propiedades que la propiedad inicial que teníamos para gramáticas regulares, que si derivo una cadena de terminales, la única manera que pase eso es que justo antes haya derivado una cadena de terminales seguida de una variable y esa variable derive en epsilon. Esta es la definición, repito, acá en el segundo lugar, la definición del autómata a partir de la gramática. El lenguaje del autómata es esta, nada más que la copiada, nada más que con las letritas adecuadas. Y acá el estado inicial se llama S del autómata. Acá me faltó en la especificación del autómata, me faltó la... Este, me faltó el estado inicial, que si no me equivoco debería ir acá. Y acá está entonces una palabra está en el lenguaje aceptado si es que hay una transición desde el estado inicial S a algún estado final. Y finalmente acá el enunciado del lema que acabo de probar. Derivación se corresponde con transición compuesta en el autómata. Entonces, con esto ya podemos demostrar que los lenguajes son los mismos. Entonces, algo está en el lenguaje de la gramática, sí, solo sí, hay una transición, hay una derivación a partir la variable, el símbolo inicial, a la cadena esta. En todos los casos, acá estoy hablando de una alfa que está hecha de terminales. Porque para que esté en el lenguaje tiene que estar hecho de terminales la cadena de estrella. Entonces, que haya una derivación de S, una cadena de terminales, por la primera propiedad quiere decir que
derivé esa cadena de terminales seguida de una variable y de esa variable puedo, hay una producción que me va a vacío, por ser una gramática regular, la primera propiedad. Y ahora, por el lema que acabamos de demostrar, que hay una derivación así equivale que según el autómata hay una transición compuesta de S ahí en la cual se consume alfa. ¿Sí? Y el segundo lado que está pintado de rojo acá me dice que I es un estado final, porque esa es la definición de los estados finales del autómata producido, generado por la gramática. Pero esto de acá, esta última línea, exactamente me dice que alfa se consume a partir del estado inicial y llega a un estado final. Y eso quiere decir que es una palabra que está en el lenguaje del autómata. Y todo esto son equivalencias. ¿Sí? Entonces ahí hemos probado que el lenguaje de la gramática corresponde al lenguaje aceptado por el autómata. ¿Sí? La vuelta, para ver que todo lenguaje regular es aceptado por una gramática regular, arranco con un autómata, ¿sí? Y me fabrico una gramática de la manera obvia. A esta altura, ya obvia. Las variables van a ser los estados, el alfabeto terminal van a ser, es el alfabeto del autómata. Las producciones están en correspondencia con las transiciones, o sea, vamos a decir que hay una producción Q a Q' si hay una transición de Q a Q' consumiendo A. Y va a haber una producción Q a Epsilon si Q es un estado final. O sea que la traducción es transparente, digamos. Fíjense que prácticamente escrito es casi lo mismo. Y la misma prueba que escribimos antes, cambiando donde decía X, poner Q, o sea, podríamos haber puesto acá otras letras más sugerentes y que tengan forma de variable las letras, estas sean mayúsculas. Y en ese caso nos daríamos cuenta que la prueba es exactamente lo mismo. O sea, como que la estructura íntima que tiene la gramática, gramáticas regulares y autómatas no deterministas, es la misma, es la misma. Bien, la clase que viene vamos a ver versiones más generales de gramáticas, ¿sí? Porque ahora nosotros vimos empezamos viendo gramáticas libres de contexto, vimos una forma restringida de gramáticas libres de contexto, que son las gramáticas regulares, y la clase que viene vamos a ver una forma más general, más con más capacidad de producción que las gramáticas libres de contexto. Y cada gramática tiene asociada un lenguaje, y cuanto más poderosa la gramática, más poderoso el lenguaje. Y es sorprendente de que con muy poquitos cambios uno puede llegar a representar cualquier problema resoluble con gramáticas. En el sentido de que nosotros habíamos iniciado la discusión de autómatas y lenguaje diciendo que uno podía codificar un problema con un lenguaje, y de hecho hay una manera, usando gramática, de codificar todo el lenguaje que uno tiene la esperanza de poder resolver algorítmicamente. Bueno, con eso terminamos hoy y nos vemos el viernes.